Pues vamos a recibir a esta amiga que llega desde Marrozos, de Santiago de Compostela, que no es otra que Uxía Rodríguez Pérez. Señorita Uxía, séntelo usted, por favor. ¿Sabes que esta banqueta tengo ya pedida yo, o director de todo esto, desde hay un montón de años? Díxeme, no se puedo regalar ainda porque tengo que ir una estrella que se llama Uxía a sentarse en ella. Quedéis, de momento nada. Pero tengo ya pedido, ¿eh? De verdad que sí. Que tengo reyes, igual algún año me atraen. O sea, un día importante para ti, ¿no, Uxía? Sí. Porque desde pequeña ti quieres ser cantante. Sí. Bueno, desde más pequeña ainda. Desde más pequeña. Sí. ¿Por qué? ¿Porque siempre viches cantar a los mayores o por qué? No sé, gústame. ¿Sí? Sí. E véxote aí con as culleres e... Contame. Pois vou tocar unha canción con elas, con as culleres. E quen se ensinou a tocar con as culleres? A miña profesora antigua de baile gallego. Moi ben. O sea que intuo que vai ser unha canción tradicional. Sí? Pois nada, Uxía Rodríguez de Marrozos vai nos cantar música tradicional. Adiante. A música tradicional, ¿eh? Estaba algún dos teus compañeros e contrincantes, o que cantou antes por Joselito, estaba cantando, estaba che facendo os coros tamén, ¿eh? Tamén a sabía, claro que sí, tamén a sabía. Bueno, é importante que os nosos nenos e nenas, ademais de cantar os grandes éxitos do mundo, que está moi ben, porque son moi novos, moi modernos, é lógico que admiren pois, os grandes da música internacional, canten a nosa música, a música de raíz, a música tradicional. Esto digo, repito o que digo sempre, non influe a hora de puntuar no noso xurado. Quede claro. Queridos, sei como se encantou, claro, a canción, evidentemente. Impresionante, padre David, porque que usted no puede decir nada. David, que non era aquí, pero que tamén se emocionou igual que usted. No, yo me he quedado embelesado. O sea, Miguel me ha tocado la fibra, esta niña también me la ha tocado. Cuando hay magia, se ve. Cuando con esa edad uno se atreve a sentarse ahí, en total silencio y con dos cucharitas, y tener la templanza para comunicar, eso es chapo. Sí, 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 no. Por supuesto, dinos.
Que o diga David. Claro, a mí a verdade é que non teño palabras para falarche porque encantoume. Para mí o que dixo él acerta, pero bueno, somos galegos e podemos facer eso, claro. Eso non pode facer outro povo. Evidente que con esta canción tocaxe o noso corazoncinho de todos, Que linda. Bueno, pois tamén un pouquinho aí máis coa familia, que sempre se está moi ben. E despois a ver que pasa, vale, cielo? Pablo, por favor, acompaña con María.